Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a mis queridos compatriotas y a todos los invitados especiales que acompañan esta jornada histórica desde este verdadero y auténtico templo del espíritu humano, como lo es este patrimonio de la humanidad, nada más y nada menos que el Teatro Colón de Buenos Aires. En primer lugar, mi recuerdo con dolor, con tristeza, pero con esperanza a las víctimas del COVID-19, parientes, amigos, conocidos que han partido rumbo a la eternidad por culpa de esta maldita y diabólica pandemia que aún nos asuela. Pero asimismo, mi más sentido homenaje de gratitud al personal de blanco, médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, que han dado vida para combatir y cuidar de los enfermos. Y mi gratitud eterna a los científicos que con su descubrimiento han hecho posible que hoy estemos aquí viviendo casi de nuevo en la normalidad. El gran tenor italiano Luciano Pavarotti, en una entrevista televisiva, manifestó que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial tenía 10 años y que cuando él se enteró por medio de sus padres que la maldita guerra había concluido, lo único que él quería hacer era cantar. Pues bien, mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este hecho histórico, al ministro de Cultura, al doctor Rubén Capdevila Yampey, que me honra con su presencia y nos honra a todos los paraguayos con su gran labor al frente de la Secretaría Nacional de Cultura, a todos quienes nos hicieron posible con su aporte generoso, la DINAPI, y a todos los demás sponsors, y concretamente a la entidad binacional Yacyretá, en la persona de su director lado paraguayo, don Nicanor Duarte Frutos. A la Cancillería Nacional de mi país, hoy representada por la embajadora Cintia María Filarte Galacroix, directora general de Política Bilateral, y a mis amigos y compañeros de la Embajada de la República del Paraguay aquí en la Argentina. A las autoridades argentinas, al jefe de gobierno de la ciudad, a don Horacio Rodríguez Larreta, al ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro, al director general de este emblemático teatro, Jorge Tellerman, a la subsecretaria de Derechos Humanos, Pamela Malewietz, a la directora de Colectividades, Mercedes Bárbara, por su trabajo, por su amor al Paraguay, por tanta paciencia, y a todos los funcionarios y empleados del Teatro Colón que con tanta delicadeza nos han recibido, orientado, guiado y aclarado. Hoy tenemos la presentación de la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del gran maestro compatriota Juan Carlos Dos Santos, a quien la embajada agradece su predisposición y su calidad como persona y profesional. Los festejos de la independencia de la República del Paraguay se visten de gala. 14 y 15 de mayo de 1811, fecha histórica para nuestro país, pero no más. No solo eso. Mañana domingo 15 de mayo
por todo el territorio paraguayo se van a escuchar felicidades, mamá. Porque mañana 15 de mayo en mi país festejamos el Día de las Madres, a ese ser casi divino que colabora con el Creador dando vida y amor. Muchos de mis compatriotas van a compartir con sus madres la mesa dominical y muchos irán seguramente al camposanto con un ramo de flores para decirle gracias mamá por lo que me diste y desde donde estás en la trascendencia te pido que me bendigas y bendigas a nuestra familia mamá porque ya no están. Y cuando decimos madre y mujer, me vienen a la mente cinco cuestiones. En primer lugar, las palabras del Papa Francisco. La mujer paraguaya es la más gloriosa de América. Es la reconstructora del Paraguay. De sus cenizas, la mujer realmente ha hecho un milagro. Ha reconstruido a la República del Paraguay. Segundo, la figura de Ana Díaz, la gran paraguaya que acompañó al grupo de paraguayos desde Asunción, madre de ciudades, para la segunda fundación de la Reina del Plata, Buenos Aires. Tercero, la figura emblemática de la prócer de la independencia, doña Juana María de Lara. Y en cuarto lugar, mi pensamiento y mi corazón van hacia las madres, mujeres, hijas, nietas, abuelas de la heroica e histórica ciudad de Piribebuy, de donde manos artesanales han confeccionado este hermoso poncho de 60 listas, que es una pieza artesanal hecha totalmente con un telar, con el esfuerzo de esas manos bondadosas de la mujer paraguaya. Y hoy esta prenda emblemática e histórica es presentada por el Paraguay ante la UNESCO para ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ministro Capdevila, ministro querido, gran impulsor de la cultura paraguaya, instalando la cultura en el mundo entero, en sus manos está que eso sea una bella realidad y le vamos a ayudar desde donde estemos. Y en quinto y último lugar, desde mi corazón y desde mi mente, obede, Paraguay, Paraguay su gotolado, ñande su guasú, tu pasuca acupé. La Virgen de los Milagros de Caacupé, madre espiritual de todos los paraguayos. Hachupea yeruré, y catuanguaisha omeñandebe, boralhu, tesai, poa, hapu aguapu. Que la Virgen de Caacupé nos conceda salud, nos conceda amor, nos conceda éxitos y nos conceda realmente todo aquello que pueda beneficiar para nuestra paz espiritual y para que eso podamos transmitir a la humanidad paz en el mundo. Ayerureta o Pavabé Paraguay, Ra'ú Paraguay, Ra'yú Oía Jina Ape, pido a los hijos e hijas del Paraguay, ñan deporte tebelomita. Ñambo viva tañan de Paraguay querido, viva la República del Paraguay. Apreciados compatriotas, queridos compatriotas residentes en este hermoso país, hermanos argentinos, miembros de los diferentes cuerpos diplomáticos de las naciones hermanas aquí presentes, autoridades nacionales,
autoridades del gobierno de Buenos Aires, queridos amigos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, que con mucho esfuerzo están aquí hoy, quizás cumpliendo un gran sueño, un sueño que durante más de 10 años se viene acariciando, que es el de presentarse, como bien lo ha dicho el ministro Cano Montanía, en este templo de la cultura y el espíritu. Hoy es un día muy especial para nosotros, un día en el que recordamos un año más de aquella gesta independentista en la que jóvenes, como muchos de los que hoy están aquí presentes, nos libraron de las pesadas cadenas para comenzar a construir los cimientos de una patria libre y soberana. Hace 211 años venimos forjando y construyendo con mucho esfuerzo en nuestro país y en los diversos países del mundo que nos han acogido, como lo es aquí en la hermana República Argentina, el sueño de una patria grande, de una patria libre, de una patria soberana, de una patria que nos inspire a todos decir que somos paraguayos. Pero también hoy es un día muy importante para las relaciones culturales entre Paraguay y Argentina, porque hoy aquí, en este gran teatro, por primera vez en la historia de nuestras relaciones culturales, una orquesta, como lo es la Orquesta Sinfónica Nacional, estará presentando piezas sinfónicas del repertorio nacional y estará interpretando además nuestra dulce guarania. Ese género musical propio nuestro, tan caro a nuestros afectos, pero también tan escuchado y valorado aquí en la Argentina, que pretendemos también sea patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO y será presentado en marzo del año próximo por todo el equipo de la Secretaría de Cultura. El gran esfuerzo que están haciendo las instituciones nacionales y las instituciones también aquí en la Argentina, como Guaraníá y otras instituciones que siguen impulsando la valoración de nuestra cultura, yo sé que hará posible ese gran sueño de posicionar el tercer elemento de nuestra cultura paraguaya, la guarania como patrimonio de la humanidad. Hemos conseguido que el tereré sea reconocido. Ya hemos presentado el poncho paraí de 60 lista, como bien mencionó el ministro Cano Montanía, y hoy estaremos fortaleciendo cada vez más esa candidatura tercera que es la de la guarania. Quiero agradecer, en primer lugar, precisamente al ministro Cano Montanía por todo el esfuerzo realizado y todo el equipo de la Embajada de Paraguay aquí en Argentina. Agradecer a las autoridades del Gobierno de Buenos Aires, del Gobierno de la Nación Argentina, al director del Teatro Colón, el señor Jorge Tellerman, al apreciado doctor Nicanor Duarte Frutos, que supo entender la importancia de este evento y apoyarnos sin titubear, a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y a todas las organizaciones que hicieron posible esto. Pero fundamentalmente agradecer a nuestros queridos músicos y al maestro Dos Santos por hacer el esfuerzo, por tener la fuerza suficiente y el conocimiento para poder venir acá a expresar y a manifestar lo más hermoso, lo más rico, lo más importante de nuestra música paraguaya. Muchísimas gracias y que viva el Paraguay. Thank you.
Thank you.
última obra del concierto y se suponía que ustedes tenían que pedir otra. Con una obra que en realidad es una suerte de viaje musical que se iniciará aquí, en Buenos Aires, y terminará en el Paraguay. Muy bien, bien. Thank you.